Ay, temazo este. I believe in children for a future. Teach them well and let them lead the way. Dale, Puma. Show them all the beauty they themselves inside. Hidden of sense of right. No le gusta la inglés. Canta en español. Let the children's laughter reminds you how we used to be. On this island alone I go. Puma, ¿no tienes algo como esto? No te adelantes. Un abrazo nada más. No. Beto, soy ventaja, mano. No te dejes, muchacha. Beto siempre se adelanta. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo lo voy a empezar. Aprovechándose, es que no sabía si podía. De un momento vulnerable. Claro. Ay, aquí están todos emocionados. Oh, ya, abrazo grupal. ¿Cómo es tu nombre, amor? Selene. ¿Por qué te emocionas tanto? ¿Qué pasó? Porque aquí en Chile cuesta mucho. Y ya no es la primera vez que lo intento. Y lo he intentado mil veces. Y cuesta. Y uno se cansa. Y uno se agota. Y uno sigue batallando. Y era tanto el nervio. Aparte, todo ese rato esperando. Y escuchar las audiciones anteriores. Que son voces increíbles. Porque aquí en Chile hay mucho talento. Entonces, estoy muy emocionada. Y muchas gracias por darse vuelta. Bueno, para muestra realmente el talento de Chile, tú eres del 1 al 10, un 15 más o menos. Hay muchos no siempre en la vida. Siempre digo a mi hija que tiene tantos no en Hollywood, de repente hay un sí y ese es el sí importante. Este es tu momento, esta es tu oportunidad de demostrar cuán valiosa eres. Eres estupenda, créemelo. Yo te invito a que vengas conmigo en mi team, pero sé que cualquiera de nosotros va a dar la vida por ti, ¿ok? Gracias. Me encantaría que vinieras conmigo. Bien dicho, Puma. ¿Dónde cantas? ¿Qué haces, corazón? Royce, ¿cómo estás? Hola. Canto en la calle desde los 13 años. Tengo 32. Y me gusta mucho. Es algo que disfruto. Todo escenario, el que sea, siempre es lindo cuando hay gente que disfruta lo que uno hace, porque yo creo que cualquier persona que escoge ser artista es porque de verdad ama esto. Sí. Así que eso. Bueno, ya que el Puma dijo que se giró primero, fui yo que le dije a él que se girara. No, porque sé eso, ¿no? Que siempre cuando alguien canta en inglés, es como que se le cuesta a él como que girar. Se dije, hey, gira. ¿Sí o no? Debo confesar que sí.
No, pero mire, hablando en serio ahora, creo que tiene el talento, te sobra, y definitivamente eso tú lo sabes. Lo sabe el público, lo saben mis compañeros, y me encantaría que ese talento estuviera aquí en el Team Royce. Pero humildemente y honestamente, ya ganaste, ¿me entiendes? Literalmente, for real, donde sea que tú vayas, en cualquier equipo, de verdad que estoy feliz por ti, porque sí, de verdad que te lo mereces. O siento que te lo mereces, no sé por qué. Sentí algo ahí, que siento que te lo mereces, y felicidades. Muchas gracias. Querida, estoy muy emocionada escuchándote, viéndote. Ahora se trata de, ¿qué quieres hacer tú con esa voz? ¿Con qué sueñas ahora que ya has resistido todo ese tiempo, has trabajado tan duro, has tenido la pasión y la convicción para perseverar hasta llegar acá? Y gracias por venir y compartirte, porque realmente, tal como decía Royce, mucha admiración y felices por ti que estás acá. Y que estás en The Voice, ya lo lograste. ¿Cuál es tu sueño? Si pudieras identificar uno en particular, ¿cuál es tu sueño? Bedriza Metin. ¿Pero es tu sueño? Mi sueño es que mi voz nunca desaparezca. Poder cantar toda mi vida. Trascender a través del tiempo. Pues ya lo hiciste en nuestros corazones. Y que cualquier persona que te venga a tirar para abajo, no le hagas caso, porque tú sabes quién eres. Claro. Mejor que nadie. Y la gente que te quiere. Sí. Y yo te quiero en este equipo, en el equipo Beto. Tú estás destinada al éxito, pero llegó el momento de la decisión. Llegó el momento de decidir a dónde quieres. Y te digo sinceramente, lo que dijo el gurú, con cualquiera de nosotros el vas gurú a estar apoyada, 100%. Uy, qué complicado este momento. No es complicado. Oh. Tiene cuatro opciones. Yo creo que puede ir por la Fran, quizás, no sé. Yo creo que por el Beto. Yo voto por Puma, que le habló bonito. Sí, fue el primero. Más encima. Se lo parece. Vamos a ver. Beto. La conozco. Wow, qué regalo que me estás dando. Hay que bloquear a Beto, literalmente. Gracias. Hay que bloquear algo. Un aplauso para esta campeona. ¿Viniste con tu familia? No, vine con unos amigos, pero puedo aprovechar de mandar un saludito por ti. Claro. Un saludo a mi esposa y a mi hija, que las amo con todo mi corazón. Y si no, te puedo meter las frutas. Te acompaño para allá. Felicidades. ¡Bravo! Hay que literalmente bloquear al Beto. Empezamos con el... Ay, yo sé que me escuchas.